Estamos de vuelta. Nuestro nuevo fichaje nos ha sacado de un apuro. Hay alguien herido. No dejasteis que Cora manejara el artefacto, ¿verdad? No sabemos qué efectos puede tener en alguien de su edad. Tranquila, estamos bien. Venga, es hora de que ese artefacto conozca a sus hermanos. ¿Y qué estamos construyendo exactamente? No he visto que emita ningún tipo de frecuencia. Eso no significa nada. Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar. Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla. O puede que sea una especie de juguete de niño interestelar. ¿Por qué estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música? Es un mensaje. Seguro. Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna pista. Es cierto. Progresar a veces significa tantear en la oscuridad. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo. Ah, y como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo. No es negociable. Si yo voy, hay que contar con Cora también. Hasta otra. Ya sabes dónde encontrarnos. Me gusta ir de aventuras con mi padre, pero también me gusta estar en casa, en mi cuarto. He de confesar que oír un motor gravitacional me da la vida. Ya era hora. No me gusta estar solo. Me encanta poder formular nuevas preguntas, pero no me importaría alguna respuesta de vez en cuando. Único que sí. Parece que están guardando los juguetes y se van. ¡Qué rollo!
No sé cómo lo ves, pero creo que hay... Había acabado yo también. Vaya, has vuelto. Oh, ya llegaremos a lo que ha pasado con Barrett. No me vengas con esas. Pensaba que todo había salido mal, pero no. Aquello fue solo el principio. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. Son piratas. ¿Quién sabe? ¿Venganza? ¿Picotear los restos? Tal vez era una tripulación distinta y nos han atacado dos veces por pura mala suerte. Bueno, ¿cómo ibas a saberlo? No estabas aquí. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando, y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme: quédate aquí, Lynn, yo me ocupo. Confía en Barrett. Aunque parezca un sabelotodo, en realidad sabe apañárselas. Antes de darme cuenta, dos de los piratas estaban muertos y tenía al tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. Pueden haber saltado a cualquier sitio. Intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran, pero los piratas debieron de cargársela. Si quieres intentarlo, adelante, pero las probabilidades de que sigan con vida aunque des con ellos... He perdido a demasiada gente en este sitio, Topo. Yo solo quiero largarme. Thank you.
Si quieres probar a arreglar el ordenador, adelante. No sé para qué, si ya se han ido, pero vale. Toma, si necesitas más, no te cortes y coge lo que encuentres por aquí. ¿Has conseguido hacer? ¿Qué? Déjame ver. ¡Qué curioso! Vale, voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión. Todavía tardarán en venir a recogerme de Argos. Estoy aquí si me necesitas. Y si alguna vez necesitas una ayudita, últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo. Y igual es el momento de dejar Argos. Parece que no has parado en mucho tiempo. Va a vencer mi contrato con Argos y estoy buscando... A mí me vale. Puedes mandarme a donde sea, que no soy nada que... Vale, pues a trabajar. Espero que encuentres a Barrett, ya que estás. ¿Qué ganas tenía de que di? Sol, me apetece un poco de aventura. Adiós. ¿Recomendarme?
Tren de aterrizaje de retropropulsores. Comandante, me congratula su presencia. Pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme. ¡Qué suerte, ¿no? Heller, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Hola, Lynn! Me alegro de volver a verte. ¡Ah! No te preocupes. Estoy bien. Es que no quería moverme demasiado con todos los analgésicos y antieméticos que llevo en el cuerpo. Estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata. Barret estaba todo el rato. Perdona, hermano, saldremos de esta. Confía en mí. Luego voy con eso. Me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensaran que si no hacían algo, uno de los dos iba a cargarse al otro. Solo recuerdo que gritaba: ¡este enano es un asesino! ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? ¡Me va a arrancar la cara a mordiscos! No pensé que fuera a funcionar, pero entraron. De repente nos vimos peleándonos con dos de ellos. Barret trató de cogerle el arma a uno. ¡Eso es! Le dio al piloto en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo. Caímos de órbita a plomo. Me desmayé y al despertarme, ahí estaba, sonriendo como si aquello le pasase todos los días. Te has perdido todo lo divertido, Heller. Con lo que me ha costado salvarte el culo, y no estabas ni despierto para verlo. Luego hizo lo de la pistolita con el dedo.
empezado por ahí. Te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos. Me alegré mucho al ver que aparecía una nave. Luego, algo menos al ver que era de la flota carmesí. Y luego mucho, mucho menos cuando Barret dijo: no pasa nada, lo tengo todo controlado. Les farfulló algo y de repente ya no había nadie. Solo estaba consciente a ratos, pero sí, eso creo. Recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional. Supuse que era Barret. No me encontraba en condiciones de escucharla. Aquí tienes. Esto debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más. Vale, lo único es que voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada. Dame un momento. Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien, me recuperaré. Estoy preparado para seguir con los chistecitos. Avísame cuando quieras salir. ¿Aún crees que hay sitio para mí en tu nave? Quiero irme de este pedrusco. ¡Uf! ¡Qué alivio! Por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás. ¿Cuál es el plan de hoy? Entendido. Pues luego nos vemos. Estoy que no me puedo parar quieto. Vale, hasta otra.
todo listo para aterrizar.
sin ningún problema. Hasta otra, Topo. Universo no hay ninguna. Una vez que empiezas a adentrarte de verdad en él, las leyes de la física se vuelven más bien sugerentes. Me estás tomando el pelo otra vez, ¿no? Venga, sin exagerar. ¿Qué es lo más raro que has visto? ¿En serio? Espera. ¿El mítico caballo con un cuerno mágico? Venga ya. ¿Estaba el rey Arturo, además? Vale. Más bien era un extremófilo con forma como de caballo, pero la cuestión es la misma. Ahí fuera tienes que tener la mente abierta. Si vas a los confines del espacio con la mente demasiado cerrada, el cerebro te explota como una lata de refresco. Thank you.
galaxia es demasiado grande para quedarse quieto. Bueno, no puedo decir que me sienta mal porque hayas matado a alguien que me secuestró y probablemente asesinó a mucha gente. Pero... ¿Puedo ayudarte? Cuando era más joven, me pasaba un montón de tiempo por aquí. Ha cambiado mucho. Perdón por haceros esperar. Lié un poco en Vectera. Barret, nos tenías preocupadísimos. Bueno, algunos. Muy gracioso, Walter. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual, lo cual suele indicar que está preocupado. No empecemos, Kate. Anda, ¿es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante. Míralos todos ahora. Lo notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Maravilloso. Está bien. Volveré durante una semana. Hola. Cada vez que veo esa estatua, siento como más espuma. No sé muy bien por qué, pero es así. Se te hará un escape.
la autoridad comercial te lo comprará. Su kiosco es... está aquí mismo. Cada dos aterrizajes deberías examinar la nave por si hay sanguijuelas térmicas. Causan estragos si no se... Seguro que encuentras algo que te... ¿Necesitas algo? Comandante, hola. Me alegra ver que ha sobrevivido a su ciclo de sueño. Grumete encubierta. Da gusto ver que llega sangre fresca a Constelación. De alguna forma hay que pasar el rato en una estación estelar. Y las pesas siempre se han portado bien conmigo. Yo he intentado aprovechar mi tiempo libre de un modo más equilibrado. He estado leyendo publicaciones científicas, haciendo mis chapuzas en lunas remotas y probando distintos quesos. Ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos. Pero se me fue un poco oteando desde el ojo. Siempre he preferido trabajar solo, aunque sea con gente que me caiga bien. Pero estamos todos trabajando juntos en esto. No hay mejor grupo en las estrellas para resolver este misterio. Bueno, esta estación, el Ojo, preparada para escanear el espacio profundo. Barret y Sara me han sonsacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo. Pero los datos surcan con mucha lentitud el mar de luz. Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional. Habrá más miembros de Constelación por ahí. Andrea y Mateo también están investigando escaneos.
Mateo acaba de salir hace nada, pero Andrea lleva mucho fuera. Me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado, pero soy viejo y estoy preocupado. Es normal que te preocupes por ella, Vlad. Ya lleva un tiempo fuera. Debería estar en una de las dos ubicaciones que te he mandado en tu mapa estelar. Sabe cuidarse sola, pero a veces todos necesitamos apoyo. En fin, espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca. ¡Feliz caza! Lo normal es que no. Le debo ya tres a la diosa Fortuna. Es una historia muy larga de contar. Pero si quieres hacer una visita alguna vez, tengo una casa allá en el firmamento. Pensaba que vería el ocaso de la vida desde allí, pero Constelación me arrastró. No he estado desde que empezamos con el ojo. Si vas por allí, apaga las luces cuando salgas, ¿vale? De aterrizaje es suficiente. Vamos a descender. Thank you.
Déjame ver si te... Hasta luego. Poco aprecio por las vidas humanas. Es una lástima. ¿Has dicho algo?
Fíjate ahí arriba. ¿Ves ese ordenador? Vamos a encenderlo. Cuéntame. Sí, asegurémonos. Yo tampoco tengo nada más que decir. Nadie se monta un laboratorio tan de mal rollo como este para curar las cefaleas, ¿no crees?
estás llevando todo esto. Yo te ayudo. A ver qué tengo por aquí. Vale, no pasa nada. ¿Te parece si tomamos un desvío? ¿De valor por aquí? Qué poco aprecio por las vidas. Claro, deja. Bien. Tengo algo para ti cuando tengas un momento.
que sin jugar ya me ganó medio con un caño. Tengo que tratar de no manquear jugando al Clash Royale. Mano, yo me tengo que comprar para poder ganar.